Espacio aquí, espacio con ellas. México y Colombia me hicieron un equipo ahí que ya era un poco difícil, ya tenía a las compañeras un poco cansadas ya desde la mitad de carrera. Claudia, que paró a orinar y no le dio tiempo a pegarse, pero además que vieron que paró a orinar, atacaron. Y bueno, nada, me tocó defenderme y confiar en Dios, que le pedí mucho que no me dejara sola y bueno, nada. En la primera mitad vimos que tus compañeras te ayudaron un poco más, después no pudieron aguantar el ritmo. Sí, ya bastante, se corrió bastante bien, había mucha diferencia. Lo único que le decía es que tenían que mantener una distancia de 30-40 segundos, porque si las pegamos volvían a atacarnos y nada. Después que la colombiana y la mexicana se escaparon, le llegaron a sacar cerca de un minuto y ustedes las conectaron, ¿cómo que sale de nuevo la mexicana y no pudiste sí, caerle atrás, te mantuviste en el pelotón? Bueno, cuando salió la mexicana dije, bueno, si va una sola mexicana no pasa nada porque el equipo Colombia no iba a dejar que se fuera. Entonces el equipo de Colombia me empezó a atacar de una y yo entraba. Después se pusieron a marcar, después atacó una y la dejé. Pero vi que nadie ha marcado y dije, bueno, pego a la colombiana y dejo a la mexicana adelante. Cuando pegue a la colombiana, la colombiana va a tener que ayudar. Y bueno, ahí se tuvieron que poner a marcar hasta que cogieron a la mexicana y digo, ya es la última vuelta, ya tengo que, a todas tengo que responder a todo lo que ataque. Muchos dudamos de que cuando se escaparon, alrededor de un minuto, Arlenis Sierra pudiera darle alcance nuevamente. ¿Él lo dudó Arlenis en algún momento? No. Si tuvieran las dos juntas, sí. Pero como estaban separadas, yo dije, cojo una y bueno, la otra la tiene que pegar un equipo. Entonces, lo que hice fue coger la colombiana y la colombiana, por lógica, tenían que pegar a la misma. Tenían que marcar para coger a la mexicana y bueno, fue lo que pasé. Háblame del recorrido, ¿cómo te sentiste en este circuito, la temperatura? La verdad me sentí bastante cansada desde que salí. Estoy con un catarro hace como 2 días. Y sentía las piernas así, pero bueno, tenía que, ya era la única última prueba que tenía y tenía que tratar de responder sí o sí. Dos medallas de oro aquí, Arleni. Las dos de oro aquí, ¿lo soñaste? ¿Lo veías antes de llegar acá? La contrarreloj me parecía menos difícil que la ruta, porque la ruta, como quiera que sea, sabía que podía quedarme sola a final de carrera y es un poco complicado. La ruta es difícil porque cuando, si es plana no pasa nada, pero cuando hay su subida te atacan de una en una y respondes a todo y llega un momento que revienta. Entonces no me sentía tampoco en condiciones de atacar e irme sola porque no tenía fuerza, la verdad. Campeona, bueno, ¿qué sigue ahora? Venga acá. De Francia. El saludo para la afición ahora, cubana. Cuba te lo prometí. Bueno, cumplido, ¿eh? Vale, mucho saludo, gracias por el apoyo y espero que estén felices. Cuidado. Bueno, se siente orgullo y feliz de haber podido tener nuevamente la medalla de oro en la prueba de contrarreloj en los centroamericanos. Espero poder tener un mejor resultado en la ruta, bueno, o igual. Y nada, contenta con este logro. Creo que bastante bien, a pesar de que había escuchado que no era el país que hacía los Juegos Centroamericanos, se dio la mano para realizarlo y creo que con poco tiempo que tuvieron han tenido muy buena organización. Creo que el cambio es bastante bueno, siempre que hay un cambio para mejor se ve la diferencia. Le he preguntado a veces cuando estoy en calle, le pregunto a los salvadoreños qué creen del cambio que han dado con la problema de seguridad y todo, y creo que están bastante contentos y eso nos gusta porque la verdad andar tranquilo en la calle es lo mejor que se pueda lograr.